Y el tema de la política es parecido en hacer rolas, canciones o trabajar para campañas políticas, ¿lo ves de la misma manera? O sea, igual de peligroso en el sentido de la industria, lo que puede representar para tu, para la marca. Yo creo que depende. Yo en lo personal soy muy en ese tema. En el estudio sí hemos como trabajado cosas de jingles o spots, pero en el estudio como parte de una máquina. Como una empresa contratada para eso. Pero sí no comparto la idea de hacer música para apoyar a un político. Y no la comparto porque lo hice alguna vez. Y no, y me arrepiento de la experiencia, la verdad, lo tengo que decir abiertamente. En 2010, ¿qué fue? 2011. ¿Para quién? Para AMLO, 2011, okay. 2012. ¿Campaña presidencial? Sí, para la presidencial de AMLO. Un grupo de artistas de aquí estaban haciendo una canción que se llamaba Huapango por el Cambio, una cosa así. Entonces me invitaron a participar. Yo en ese momento sí creía como... El cambio. Aún yo tenía la edad en donde era inocente, creía en Santa Claus. Y yo me asumí y dije, sí, claro, o sea, que sacara al PAN y el PRI, y ya, alguien más, y este señor, bla. Y luego cuando se plantó ahí en el paseo, ¿no? Que no aceptó su derrota y que se plantó ahí, dije, no, o sea, no puedes confiar en nadie, realmente. En la política no puedes confiar en nadie. O sea, creo que no, los políticos no deben de tener fans. Fans no, o sea, hay que exigirles simplemente ya. Entonces, a partir de ahí, dije, ¿sabes qué? ¿Ahí qué hicieron? ¿Qué grabaste? Yo nomás grabé un acordeón y aparezco en un video tocando acordeón. O sea, como pero sí fui parte de esa campaña de apoyo. O sea, eras una cara conocida, ¿no? No fue un contrato. Esto surgió de la ideología de un grupo de músicos de acá. O sea, era muy auténtico. Eso al menos me queda tranquilidad. No me pagaron por hacerlo. Yo lo quise hacer. Y luego me di cuenta que no vale la pena, o sea, que realmente no puede ser fan de un político. O sea, los políticos tienen que dar resultados, trabajar, y si no, los tienen que pedirles cuentas y ya. Y que la ley se encargue de ellos. Entonces, al día de hoy, a partir de ahí, yo empecé a cuidar mucho esa parte, porque sí nos invitaron a varias. Una vez para alcaldía en Monterrey, Cienfuegos, Samuel, antes... Antes, y no te voy a decir el partido, pero nos invitaron a que si nos subamos a campaña a ser parte de la imagen y hacer la canción y producirla. Y me dicen, al cabo ya está bien fuerte el candidato. Y acabo, ya sabes que si quedamos, la chamba no nos va a faltar. O sea, ¿iban y ganaron o no? No, espérame. No. Yo digo, ¿estás bien seguro? Sí, no, está fuertísimo, ve las encuestas. Ok, ¿qué te parece? Fírmame 10 contratos de una vez, dame anticipo de esos 10 contratos, vas a quedar, ¿no? No, es que ahorita no hay dinero, ya estamos recortados de gastos, pero si te subes, no, o sea, esto es negocio, o sea, la política es negocio. Yo no me voy a subir a eso, no me voy a prestar, güey, o sea, porque creo que no se puede jugar con eso de la gente, al menos a mí no me gusta. Te dije, no, o sea, pues podemos trabajar para tu partido, o sea, el estudio te puede hacer jingles, alguien que cante, alguien que toque, lo que tú quieras que digan, eso se cobra ya. Pero no, el plan no lo va a hacer, o sea, nosotros no podemos prestar a eso, porque no creo, yo simplemente no creo en ellos. No creo. Pero como negocio, o sea, que vengan y digan, ¿sabes qué? Y ahí tenemos, son 2 millones de pesos por esta rola que vamos a hacer y bien producida. No me ofrecieron 2 millones, me ofrecieron mucho menos, pero... Pero por decirlo. Pero tiempo después me lo volvieron a ofrecer. No, la verdad no, o sea, la verdad no creo, no me siento a gusto, y sí soy una persona que trata de hacer cosas que le vibren.